Mira, durante las navidades hubo muchos vídeos de pequeños youtubers que hablaban de la guerra Mr. seitan es para el culé, ¿no? Censuritas contra las mascaritas. Y por un momento, cuando fui viendo que había cada vez más y más y más, hostia, hubo un momento que pensé, hostia, ¿te acuerdas cuando tú empezabas y veías que había la guerra entre Mr. Seitan y jack Angulo y veías que todos los youtubers, incluso yo mismo, tenía que hacer un vídeo, ¿no? Ponía la, la, la carátula con los dos tíos ahí, quién tiene razón, quién no se cae, toda, toda esta tontería, y decías como ¿cómo volaría ser uno de esos youtubers que todo el mundo habla de ti, aunque sea unos bien, otros mal? Os tengo que decir que la mayoría que he visto hablan mal de mí. Eh, algunos hablan bien. Y los que hablan mal os voy a decir una cosa. No les tengo tirria, pero evidentemente no los voy a invitar al canal. Pero no 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 porque no los quiera invitar. Ya ya visteis que invité a Sabromán sin ningún problema y que podría invitar a, a más de uno. A Sabromán lo invité porque me, lo, le traté mal. Porque a, a, a todas luces me comporté como un ser humano de mierda con, con Sabromán. Y entonces decidí que era, era, era de recibo el, el pedirle perdón, pero no de boquilla. Ah, perdón. Sino, bueno, de perdón y tener un gesto. Un gesto con su canal, un gesto que viniera aquí y tal y cual. Por eso lo traje al canal. Pero sí que es verdad que todos aquellos que insisten en que no soy del Barça no, va, no van a venir al canal porque, ¿cómo voy a invitar a alguien a debatir a mi canal? ¿Cómo alguien puede tener la capacidad intelectual para debatir a mi canal si lo único que saben decir de mí. Es que yo no soy del Barça. Es que yo soy un madridista o un españolista encubierto y que todo lo que hago y lo único que hago es para ganar subs y dinero. Claro, cuando alguien dice algo así, evidentemente muy buen analista de nada es. O sea, no es muy difícil desmontarle, no va a ser difícil hablar de fútbol y desmontarle las opiniones, porque si ya con algo tan fácil de verificar, como saber de qué equipo soy y entender que yo no lo hago todo, no, no es... No es que no lo haga todo por los subs y el dinero. Es, es normal que cualquier creador de contenido quiera que su canal vaya bien. ¿Cómo se mide que un canal va bien? Subs, visualizaciones, monetización. Es así de simple. Eso es lo que mide que un canal vaya bien. Nadie quiere que su canal vaya mal. Esto es, es una lógica bastante aplastante. ¿Qué significa ir mal? Pocos subs, pocas views, poco dinero. En ese orden, posiblemente. Bueno, ¿qué sucede? Partiendo de la premisa que todos queremos que nos vaya bien en YouTube, la cuestión no es si quieres que te vaya bien o mal en esos tres sentidos, porque todo el mundo quiere que le vaya bien en esos tres sentidos, sino cuál es el punto de lanzar un canal en YouTube. La cuestión es, ¿cuántos escrúpulos tienes para ser honesto, para conseguirlo con honestidad o conseguirlo con una estrategia basada en analytics? Es decir, yo sé lo que quiere mi audiencia y por lo tanto le voy a retroalimentar a mi audiencia siempre todo lo que quiere escuchar. Si tú has hecho un análisis de mi canal, no muy exhaustivo, te darás cuenta que en algunos vídeos yo doy opiniones que son muy contrarias a la opinión generalizada de mi canal. Por lo tanto, eso ya te tiene que indicar que este canal no siempre tiene en cuenta el analytics y no siempre tiene en cuenta lo que cree la audiencia, porque si yo hiciera un análisis de mi de la audiencia que estés aquí en, en mi canal, hay cosas que no habría dicho, hay cosas, hay vídeos que no habría ni hecho. Y lo sigo haciendo porque yo me desahogo igual, o sea, yo no me voy a cortar porque pienso, pienso y siempre he pensado, que el éxito de este canal, lo que me va a hacer ganar más subs, views y dinero, es la honestidad. Y esa honestidad en algún punto, sí, me puede hacer retroceder, obvio, pero a la larga me va a impulsar hacia adelante. Lo que creo que no me va a impulsar hacia adelante es un, eh, un discurso precocinado, preconcebido, cero analizado, cero pensado, mantenido independientemente de lo que me esté diciendo la realidad, simplemente porque efectivamente, mi audiencia está esperando de mí ese tipo de comportamiento. Yo eso, repito, si has seguido mi canal, decir que soy del Barça o que hago cualquier cosa por dinero, subs y views, evidentemente no puedes venir a debatir en de mi canal porque como analista eres penoso. O sea, eres realmente una basura como analista, porque solo hay que ver 20 de mis vídeos, que tampoco son tantos, pero si quieres si quieres realmente formarte una opinión para saber si soy del Barça o no, Solo tienes que mirar 20 de mis últimos vídeos y vamos, vas a llegar a la conclusión rápida de si soy del Barça o no. O sea, no, no te va a costar, no, vas, no necesitas ser un gran genio. Por lo tanto, si alguien de estos youtubers pequeñitos que su argumentación es que yo no soy del Barça, que es la mayoría, o que hago cualquier cosa por ganar dinero o subs o views, que está todo relacionado en cierto modo, sobre todo views y, y dinero. Eh, claro, han hecho un análisis penoso. Si algo tan fácil de verificar. Llegan a esa conclusión, solo hay dos motivos por los cuales pueden llegar a esa conclusión y repetirlo de manera constante como si fuera una verdad absoluta. Una, que son tontos y no saben analizar. Dos, que tienen mala folla y simplemente quieren hacer daño. Son mala gente, básicamente. Es una de las dos. O son tontos y no saben analizar un carajo, por lo tanto, ¿para qué van a venir aquí? Y la otra es que tengan mala folla. Que tengan mala folla no me preocupa para debatir. Los traigo aquí, los desmonto sin ningún problema, los humillo sin ningún problema. El problema es que yo no tengo mala folla. El problema es que si yo viene alguien aquí, le trataré como traté a Sabromán. Con respeto, intentaré no hacerle daño, intentaré no hacerle quedar como un retrasadete. Intentaré explicarle, intentaré tener paciencia, como creo que tuve con Sabromán, eh, que desde aquí le mando un saludo si está viendo el directo, por cierto. Y, y la otra es que sean tontos. Claro, como mi impresión es que no son mala gente, es que os lo digo en serio. He visto los vídeos, he visto cómo hablan. No son mala gente. Entonces solo me queda la otra opción. Si la sensación es que no son mala gente, es que son lo otro. Claro, si son lo otro, ya no pueden venir aquí a debatir. Porque lo que no voy a hacer es traer a gente que no puede debatir de forma coherente a venir aquí a casi darles una clase de cómo debatir coherentemente. O sea, porque repito, eh, repito, decir que yo no soy del Barça demuestra tu poca capacidad analítica. Porque si quieres descubrir realmente si soy o no del Barça... Solo tienes que ver vídeos en mi canal. Te tiras una tarde haciendo un, una especie de anotaciones en una libretita viendo algunos vídeos. Ni siquiera los tienes que ver completos. No viendo las carátulas, no viendo los títulos, escuchando los vídeos. Y vas a llegar a la conclusión que es imposible que yo sea del Madrid o del Español. Es imposible llegar a esa conclusión. Es imposible. Y si llegas a esa conclusión que te falta un tornillo y la otra, como digo, es que, es que seas malvado, que seas un, un, un individuo malvado, ya está. Entonces. No voy a pensar que son malvados, porque es que creo que no lo son. Aunque, a pesar de que hay gente malvada en este mundo, obviamente. Hay tiranos. ¿Qué es un tirano? El tirano es el que te intenta manipular. ¿Cómo te manipula? Diciendo que su discurso es el correcto. Y diciendo que tu, tu discurso no sirve. Que te apoyes en su discurso, que es el que vale. Ese es el tirano. ¿Por qué quiere un tirano hacer eso? Bueno, un tirano quiere hacer eso porque quiere ganar views. Porque dice: Mirad, no hace falta que escuchéis a otros. Ya os doy yo el discurso que, que os hace buenos barcelonistas. Solo me escucháis a mí y ya está. Asunto resuelto. Eso es lo que intenta hacer un tirano. El mismo tirano que me acusa a mí de ganar views y tal, tiene una actitud tiránica. Y mucha gente diráis, bueno, pero la gente ¿por qué sigue a los tiranos? Bueno, hay un montón de motivos. Un ego maltrecho, falta de criterio, falta de, de pensamiento crítico, sensibilidad, excesiva sensibilidad que no te permite tener, recibir mensajes negativos, necesidad de positivismo vacío. Hay un montón de, de motivos por los cuales los tiranos consiguen... Eh, que haya mucha gente que con, con cerebro como tú y como yo les siga, porque hay diferentes circunstancias que hacen que el discurso del tirano eh, cuaje. Si no, los tiranos no habrían existido nunca en la historia de la humanidad. Y hay muchos seres humanos que son susceptibles a la tiranía, que son fáciles de llevar a la tiranía pensando que están yendo a un, a un sitio mejor. Y no saben que están yendo hacia un sitio de falta de libertades, ¿no? Entonces, volviendo al tema que me decíais uno, la opinión de Víctor Palacios y tal. Eh, bueno, Víctor Palacios el otro día dio una opinión que la escuché entera en su canal. De la unión, dijo unión y uniformidad. Dijo que uniformidad es diferente, diferente opinión y unidad es todos a una. Entiendo el concepto y sí, estoy de acuerdo. Una cosa es unidad, otra cosa es uniformidad. Son dos cosas distintas. Eh, pero al final, al final, lo que tiene que prevalecer es la libertad. Lo, lo que tiene que prevalecer es la libertad. Y la libertad de expresión tiene que ser una cosa que nadie puede juguetear con ella. Entonces, ¿la libertad de expresión qué implica? Que yo puedo tener una opinión contraria al 99% de la gente y tengo que tener el derecho de poderla expresar sin que se me acuse de nada. Más que tener una opinión totalmente contraria y rebatir esa opinión en particular, no cuestionar mi persona. Porque, fijaros, yo digo, Xavi esto, Xavi lo otro. ¿Cómo me, re cómo me rebaten? No eres del Barça. Eso no es rebatirme la idea. Eso es, eso es rebatirme a mí como persona. ¿Qué tengo que ver yo como persona en esto? Yo he dado una idea. Esa idea no me define como persona. No me define, es una idea. Esto es lo que muchos no entienden. No, no entienden porque, claro, no debaten nunca con nadie, no se relacionan con gente. Entonces, evidentemente, no entienden conceptos básicos como que una, una idea no define a una persona. Ni dos, ni cincuenta. Porque tú tienes muchas ideas en tu cabeza. No una, ni dos, ni tres. Así que, bueno, señores, eh, unidad. Me da igual si hay unidad o no. Es que para mí en la heterogeneidad que hay en la afición blaurana, ¿qué queréis que os diga? A mí ya me vale. Es que a mí me sirve. A mí me sirve escuchar diferentes opiniones. Por cierto, algunas de las opiniones. Eh, ha habido algún youtuber que no es que me ha dicho que no sea el Barça, me ha dicho que no le gustaba mi tono. Que mi tono era excesivamente vehemente y excesivamente pasional y excesivamente bruto. Y esto se lo doy. Esto, esto ves, esto es un buen. Esto es una cosa bastante inteligente de decir de mi canal. Porque vehemencia en mi canal, hombre, vehemencia en mi canal hay un rato. Pasión en mi canal hay un rato. Eso no lo voy a poder, para bien y para mal para bien y para mal, cuidado, yo pienso, yo soy de los que cree que la pasión te lleva más lejos que, el, que, ser, que ser insulso, pero no lo hago adrede, no soy pasional adrede, soy pasional porque nací de una familia que hay un lado que eran eh, más, más planos que una alpargata en cuanto a insulsos y la otra, la otra mitad que eran sangre caliente hirviente, brutal y yo tengo un combo, la verdad es que tengo un combo pero aquí pasional, mirad mirad si es pasional este canal ¡Con Busquets! ¡Con Busquets otra vez! ¿eh? Bueno, esto más que pasional es histerismo, puro y duro. Esta es la definición de histérico, ahora mismo aparecería esto. Así que bueno, señores, ¿qué opino de toda esta...? Pues mira, que ha rellenado muchos minutos de vídeo, porque no había fútbol, era necesario, posiblemente. Si le ayuda a otros youtubers, yo no voy a hacer el cuento de ¿por qué me mencionas si yo no te he mencionado? Bueno, me pueden mencionar todo lo que quieran, yo estoy en el, en el debate público, soy mencionable a, a mansalva, pueden decir de mí lo que quieran, eh, lo único que evidentemente que sean consecuentes con sus actos si alguien me rebate siendo un youtuber pequeñito aunque tenga 500 suscriptores me rebate con inteligencia vendrá a mi canal le invitaré a mi canal si alguien me rebate con una idiotez no lo no puedo invitar a mi canal lo siento voy a, voy a intentar mantener por lo menos yo no voy a hacer eso de va a venir aquí la gente que tenga un mínimo de subs o de tal no a mí se me da igual aquí puede venir un tío que tenga 10 subs como un tío que tenga 100.000 me da lo mismo ahora me tiene que demostrar que tiene un poquito de coherencia a la hora de hablar, porque yo aquí quiero tener debates interesantes, yo aquí no quiero estar dándole lecciones a nadie, dándole una masterclass de cómo debatir y de cómo explicarle ciertos conceptos como las diferencias de opiniones, eh, el, el, el ser un tirano, la libertad de expresión y una serie de mandangas y la conceptualidad de las cosas, porque hay, hay gente que repite cosas, pero no entiende lo, el concepto que sostiene esas cosas. Mucha gente que pone un cassette, básicamente. Y entonces le preguntas, bueno, pero explícame la conceptualidad, la implicación de lo que está... No saben. No te lo pueden decir. Y eso es un problema, claro. Para debatir, me refiero, es un problema. Si no, mirar lo de la alegoría de Platón. Buscar la alegoría de Platón y ya está. Ya sabemos que el entorno tiene un impacto, obviamente, pero no tiene el impacto. No tiene el impacto. Es que si no, si no la distribución de la riqueza en el fútbol estaría de otra Esto, esto también es que, claro, es que es, es todo tan fácil de desmontar que no lo, yo no, no me puedo creer que a veces tenga que estar comentando esto. Porque yo suma, aceptaría o, o ya asumiría que estas cosas están... Entendidas. Fijaros, el dinero, ¿quién es el que más cobra en, en, en el fútbol ahora mismo? Las estrellas. ¿Por qué? Porque son las que la gente quiere ver y porque son las decisivas para ganar partidos. Entonces, fijaros que el entorno, yo por ejemplo, yo cobro muy poco en relación a lo que cobra un futbolista. Mi YouTube me paga muy poquito, nada. O sea, no existo. ¿Por qué? Porque mi relevancia para determinar el devenir de un partido de fútbol es muy poco. En el agregado todo el entorno, todos los medios de comunicación, todos los youtubers, igual no ganamos lo que gana Cunde en un año. O igual sí, igual no ganamos lo que, lo que ganan cuatro jugadores juntos. No sé cuánto factura el Sport y el Mundo Deportivo en publicidad al año, no tengo ni idea. Pero fijaros que si el entorno son los youtubers, bueno, si son los youtubers, ya os digo que los youtubers juntos no llegamos ni a la mitad de lo que gana Kunde. pero no, ni a la mitad ni, bueno, ni, ni al 10%. Eh, entonces, claro, aquí sería ver cuánto ganan los grandes medios, Sport y Mundo Deportivo, si es que estos somos el entorno y ya os digo yo que la importancia que hay en cuanto al dinero es muy inferior ¿por qué? porque nuestro impacto es muy, es muy pequeño si nuestro impacto fuera muy grande a nosotros nos meterían un pastizal que flipas claro porque al final el valor que tenemos es el que es tenemos un impacto sí claro que tenemos por eso por eso se gana algo de dinero claro pero no somos el impacto porque si no si yo fuera el impacto yo sería el mejor pagado de la plantilla del barça sin jugar un puto partido y ojo, los jugadores me, 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 me suplicarían que hablara bien de ellos. Para subirles el valor, para que jugaran mejor. Claro. Pero nuevamente, esto es la implicación de decir eso. Cuando tú dices el entorno tiene más impacto o el, el entorno es el problema, tienes que entender la implicación de lo que estás diciendo. Y tienes que tener entonces las consecuencias de que eso fuera verdad. Tienes que teorizar sobre lo que significa eso. Haces la teoría. Lo contrastas con la realidad y dices, no, la teoría dice una cosa, la realidad es otra. Por lo tanto, la teoría que acabo de, de imponer es absurda. Sí, sí, es simple, es tan simple como eso. tan simple Pero nuevamente tenéis que ir a estos youtubers y preguntarles cómo hacéis el razonamiento para decir que el entorno tiene el mayor impacto. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Es que se ve porque cuando un equipo, porque el Barça de no sé quién, con el. Sí, ya, pero ¿puedes explicarme a nivel teórico el, el modelo? que explica lo que tú estás diciendo y las implicaciones y las cosas que tendrían que ver en el mercado para entender que el entorno es el que tiene el mayor impacto en el devenir de un equipo de fútbol. El dinero sería un factor para analizar. Asumirías que el que tiene el mayor impacto es el que más gana. Tú no asumes que Firpo es el que más gana en el Barça, asumes que es Messi. ¿Por qué? Porque el que tiene el mayor impacto en que el Barça gane o pierda es Messi, no Firpo. Esto es lógico, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Por qué los jugadores ganan tanto si soy yo el que tiene el impacto de que jueguen bien o mal? ¿Por qué? Una pregunta, ¿no? Interesante o no. Lo que pasa es que es tan absurdo, tan absurdo tener que, tener que estar explicando esto que que digo tengo fiebre o algo porque no sé de qué estoy, de qué estoy hablando. Eh, yo creo que, que hubiese, nos hubiese sido mejor si hubiese y se hubiese quedado. Yo siempre dije que Messi era había en censuritas decía que Messi era un problema, que anestesiaba a los jugadores, Es que no os acordáis de las barbaridades que llegó a decir en censuritas de Messi y del club de amigos. Es que no os es de la, de la cantidad de sandeces que dijo sobre Messi. Lo de Messi, vamos, es que era pe de película. Aparte, que era cagarse en sus muertos, Messi hacía algo espectacular y entonces hacía un vídeo de, de puta madre Messi. Dice, ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, tío? ¿Estás diciendo que es el cáncer del Barça? Que, que es lo que, lo, lo que le trae problemas al Barça. Llegó a decir que tío, yo hice mucha broma con esto. Llegó a decir que anestesiaba a los jugadores. Que les anulaba. ¿Qué dices, loco, tío? O sea, ¿pero, pero ¿cómo? cómo? No sé, que se tira a pedos, que los, los, los desmaya. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Bueno, yo siempre dije yo siempre dije que Messi era la solución al problema de mediocridad que había tenido el Barça a la hora de tener a un Bartomeu fichando mierdas todo el puto día. Y que ese, esos errores continuos y constantes en la planificación de la plantilla con los diferentes directores deportivos que iba cambiando, trayendo siempre a exjugadores para que la afición se sintiera contenta con los nombres, eh, yo dije, el, el, la solución o el remedio a todo esta, esta, este despropósito es Messi. Si no estuviera Messi, nos vamos a, ir a tomar por culo. Se fue Messi, nos vamos a tomar por culo, no menos. Es, es, es que había estado con Kuman, ¿eh? O sea, con Kuman casi se ponen líderes, tuvieron opciones de ganar la liga, se ganó la Copa del Rey. Se fue Messi, caímos al novena posición, no llegamos a ningún lado en la Copa del Rey, fuimos un desastre, hasta que tuvo que venir Xavi. Bueno. Señores, eh, Messi era la solución, no el problema. Pero, ya que mucha gente hablaba de que era un problema, que era un problema, pues también podríamos acusarles a ellos de que Messi se fue por su culpa, ¿no? No por el fair play. Se fue por su culpa, porque hubo gente que dijo que era un problema. ¿Ya está. O sea, no, no es culpa de. Era culpa de la gente que criticaba a Messi. Que Messi se fuera. Y mira qué bien nos ha ido sin Messi.